Perfecto, triunfo esta mañana de Daniel Felipe Martínez del Education First, compañero de Rigoberto Urán en la contrarreloj individual y en las damas Erika Gulumá de Boyacá. Pues vamos a ir con Felipe Acevedo, cómo fue la presentación de los equipos y cómo comenzaron estos nacionales que entregan la camiseta tricolor para Colombia en estos campeonatos. Muy buenas tardes. Hola Lucho, Felipe. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Hoy comenzó la disputa por la tricolor con la contrarreloj individual entre los municipios de Cumaral, Restrepo y Villavicencio. Varios ciclistas del Tour Mundial pretenden quedarse con la camiseta. El pedalista del Astana, equipo de Kazajistán, Rodrigo Contreras, y especialista de las contrarreloj, es una de las figuras élite en este nacional. La verdad que me llena de emoción y contento de estar aquí. Esperemos hacerlo bien, nos hemos preparado bien. Superman Miguel Ángel López. Su compañero de equipo, Miguel Ángel Superman López, ganador de 2 etapas en Vuelta a España y algunos triunfos en la Milán-Turín, es otro de los grandes protagonistas del certamen. Será un test bueno para saber qué nos falta y luego el día domingo la ruta. Uno de los capos del Team Sky, Egan Bernal, y actual ganador de la 2.1 en Colombia, es otro de los favoritos en Villavicencio. Al final son los nacionales, ¿no? Si lo hacemos bien, podemos llevar la camiseta de Colombia en el pecho. Juan Sebastián Molano de los Emiratos Árabes y Daniel Martínez de la Education First son otros de los grandes ciclistas presentes en el campeonato nacional. Y en Coordinadora movemos lo que mueve a Colombia, la noticia en movimiento. La noticia en movimiento es que los campeonatos nacionales de ciclismo también pretenden potencializar a los ciclistas colombianos. Más de 350 pedalistas se inscribieron en el certamen. Con la presentación de los 23 equipos de las diferentes categorías nacionales y Pro Tour, se dio inicio oficialmente a los campeonatos nacionales de ruta. Hoy vamos a tener la oportunidad de transitar en unos escenarios adecuados, unos escenarios que dejan ver también no solamente el crecimiento deportivo de la región y del país, sino también el progreso de una nación. La prueba de la contrarreloj individual con 28.2 kilómetros de recorrido abrió la competencia del ciclismo nacional. Es un motivo de orgullo no solamente para el deportista que la logra, sino para todo un país que vamos a estar viendo en diferentes equipos. El certamen organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo finalizará el próximo domingo con un circuito de 243 kilómetros entre Villavicencio, Granada y viceversa.